Estás viendo Multimedia Michoacán. Fíjate que el ciudadano presidente municipal tiene esa cuestión. Está comprometido con los jóvenes, con los niños del municipio. Él es una persona que practica deporte, le gusta mucho el ciclismo de montaña. Entonces, él practica deporte y nos hace hincapié de que debemos involucrar tanto papás como hijos. Es por ello que han salido la propuesta, por ejemplo, la del Día del Papá. No fue una actividad de decir, ven papá, participa, sino que si tú revisaste, participaron también las mamás y algunos pequeñitos que se pudieron involucrar. La idea es que el papá vaya jalando al pequeño. Y a través de eso también pues trabajamos en coordinación con el profesor encargado, el profesor Juan Daniel, que él es el titular de la Escuela Municipal de Atletismo y que al mismo tiempo él se involucra con los corredores de Michoacán. Entonces hace copartícipe que el papá y que jale al pequeñino, al joven y que se vaya involucrando, ¿no? Va a ser complicado que podamos dejar a un lado los medios como el Facebook y todas las cuestiones, pero creo que sí vamos a poder ir abordando que entre más actividades vayamos teniendo y que nos vaya obviamente dando la pauta las cuestiones de pandemia y las cuestiones de tiempos, que nos vaya dando la pauta y la oportunidad, creo que podemos involucrar mucho más allá de lo que se puede. Estás viendo Multimedia Michoacán.